Hello, hello. Hi, class. Hello, can you hear me? ¿Pueden escucharme? Hello. Hi, Laura. Hi, Eric. Ya puedo ver a Eric, Laura. Mucho gusto, muy buenas noches. Hi, muy bien. Hola, Eric, ¿qué tal? Pues bien, aquí esperando que nos Eso, vea. muy bien. Esperando a la teacher. Excelente. Vamos a ver, let's wait for your classmates. Esperemos a sus classmates. Ya tengo a 14 conectados. Very good job. Buenas noches. Hola, Anderson. Welcome. Buenas noches. Okay. Hola, hola. Hola, Carla. Muy bien. Usuario de Zoom. ¿Quién será usuario de Zoom? Okay. Eighteen students. Quiero ver cuántos son en el grupo. Let me check. We are supposed to be 30 compañeros, imagine. This is a very big group. Grupo muy grande tenemos. Ok, ya tenemos 19. Thank you, class. La puntualidad me dice que queremos aprender, ¿ok? Están con todos los ánimos para aprender. Buenas noches. Hi, good night. Muy bien. Por ser primer clase, hay mucha información que necesitamos dar en español, pero no. Forget about Spanish. This is English class. Es clase de inglés, no de Spanish. No. Español ya lo manejamos muy bien. Vamos con cierta información, ¿verdad? En español. Don't worry, para que no se me pierdan, que no se me asusten y ya no quieran venir mañana. No, no, no. Vamos con información que es bien necesaria. Cualquier cosa. Teacher, tengo esa pregunta. Hagámosla para que quede claro todo en la clase número uno, ¿ok? Probably, algunos de ustedes ya han estudiado inglés anteriormente. Hay algunos que por fin se animaron. Ok, voy a ver qué es esto del inglés. Y me voy a meter a clases de inglés. Los felicito por el ánimo, por apartar esta hora. Créanme que sé que no es fácil, muchos vienen de su trabajo, muchos están en casa y han pausado sus actividades para tener esta clase de inglés. Saquémosle el mayor provecho para que en la clase 16 puedan ver ustedes que sí hemos avanzado. Ok, Mauricio me dice. ¿Todos pueden escucharme bien? ¿Qué? ¿Alguien más que tenga problemas con el audio? ¿No? Te escucho bien. Ok, me escuchan bien. Bien, muy bien. Excelente. Hola, ¿me escuchan? Yes. Clarito. Muy bien, Xiomara. Ok. Wow, 26. Ya casi están los 30. Muy bien. Qué puntuales. Let's go with the information. ¿Quién es que nos está hablando? ¿Quién es sus? Del teacher. Okay, let me present some information. Les presento información para que conozcan un poquito más de la teacher. Okay. Okay, let me introduce myself. Me presento. Aquí está mi nombre, teacher Carmen Elena Argueta Villegas. Pueden llamarme teacher, teacher Carmen Elena, teacher Elena. That's all right. Pero sí, creo que la mayoría me conoce por Elena, you know? But that's all right. Si me quieren decir, teacher Carmen Elena, that's all right. Vamos a... okay, let me do something. Vamos a compartir esta información. Just give me one second. Okay.
Aquí pueden ver información académica, mi formación académica. Me gradué de la Universidad de El Salvador ya hace muchos años, de la licenciatura en idioma inglés, opción enseñanza, y he complementado posteriormente a eso, pues, siempre en el área de inglés con algunos diplomados. He estado en diferentes áreas, siempre en enseñanza del idioma inglés, actualmente trabajando para Regal International, que se conoce también como inglés corporativo. Ya tenemos un tiempo de estar trabajando con inglés corporativo. Igual tengo el gusto de estar con ustedes, un grupo de iniciales, primer módulo, excelente. Y ahí están, pues, lugares que también he trabajado, Universidad de El Salvador y academias virtuales también. ¿Okay? Ahí está mi nombre, don't forget about my name. Miren, información que también es importante. Tenemos el módulo 1 dividido en 16 clases y es necesario tener el 80%, 80% of attendance, 80% en asistencia, de igual manera con promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente y que no se vayan a ver pues en la situación de volver a repetir el módulo por una porque no llegué al 80%. ¿Okay? Las tareas se encuentran en plataforma. Ya vamos a ingresar a plataforma para que vean cómo lucen las tareas, qué es lo que vamos a estar desarrollando en estas 4 semanas. Son 5 secciones que vamos a ver. El curso se divide en 5 secciones. Pero teacher, yo es contenido que ya he revisado anteriormente, que lo manejo. ¿Puedo adelantar las tareas? Yes, don't worry, pueden adelantar contenido. Siempre y cuando se sientan seguros de lo que van completando, hágalo. Queremos incentivarlos también a que sean autónomos, que avancen. Si pueden, más en el contenido que se ha asignado semanalmente. Y si no, pues esperemos a la explicación de la clase y vayamos completando. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos. Recuerden, tenemos clases de lunes a jueves. Siempre se envía un registro, algo semanalmente que indica su progreso, tanto en asistencia como en el avance de la plataforma. Con el material de apoyo, hay algo, un libro digital que ya está en plataforma. Ya les voy a enseñar en dónde pueden verlo y descargarlo. Y también voy a estarles compartiendo en el chat de WhatsApp enlaces e información extra para que podamos ir viendo diferente material y pues practicando después de la clase o antes de la clase. Excelente. In the case of the class rules, las normas de convivencia en la clase de inglés. Muchos ya han utilizado Zoom. Hay otros que es primera vez que utilizamos Zoom. Y tenemos el botón de silencio que es muy útil. Recuerden que estamos desde casa y podemos tener alguna interferencia, ¿verdad? Alguna mascota en casa que está haciendo ruido y los demás compañeros no pueden escuchar la explicación. Así que tratemos de tener el botón silencio siempre en la clase y si vamos a participar, pues actívelo, don't worry. Es entendible que algunos también van desde su trabajo hacia su casa y no hay problema a la hora de participar. Si se escucha ese ruido, pues después participe y desactive su micrófono. Con la lista de asistencias, todas las noches, cada clase, revisamos la lista de asistencia los primeros 10 minutos. En el caso, pues, que se extienda la explicación, la introducción de la clase, lo hacemos posteriormente, pero siempre revisamos la lista. Y si ven que yo no paso lista y porque se me olvidó, acuérdenme, por favor, teacher, la lista. Porque sí hay ocasiones que estamos bien
metidas en la actividad, involucradas en la explicación, que se nos olvida. But please. Nombre completo. Veamos cómo están con su nombre completo. Let me see. En el caso, por ejemplo, de David, el que tiene Redmi Note 8, el Galaxy A20, cambiémoslo a su nombre completo, porfa. Ana Maribel, Ingrid, Anderson, usuario de Zoom. Escríbanme su nombre completo tal cual ustedes completaron en el formulario, ¿ok? O cómo aparece en su DUI. Porque se lleva el registro de la asistencia a diario. Y pues si no aparece su nombre, imagínense que se conectó Galaxy A20 a la clase. No le vamos a poner asistencia porque no sabemos su nombre, ¿ok? O muchas veces tenemos nombres similares y se puede dar la confusión, pero si yo estuve en todas las clases, teacher, pero no sabemos y tal vez se le asignó por equivocación a alguien más la asistencia. Así que tratemos de siempre ingresar con nombre completo a la clase, ¿ok? Si no saben cómo hacerlo o si necesitan ayuda, me indican para que esta primera asistencia quede con su nombre completo, ¿ok? And the same, cámaras encendidas para que si la clase es monitoreada, de la grabación de la clase es monitoreada, sepan que son ustedes los que están en clase, que están participando activamente y que no se me distraigan, porque si apagan la cámara, teacher, es que solo estoy escuchando el audio. No, créanme que no. Mauricio, veamos. Cuando no le funcione el audio, please, traten de salir y entrar nuevamente. Es lo más fácil. Ok. Click en Wi-Fi. ¿Se puede poner el chat? No, no, no. Créanme que este chat de WhatsApp, perdón, chat de Zoom, solo a mí me queda guardado. Así que no, para pasar la asistencia no me van a escribir su nombre aquí en el chat, no, sino que sí es mandatorio que a la hora de que yo pase asistencia, activen su cámara y digan present o digan here para que quede esa constancia de que son ustedes quienes están conectados, ¿ok? Así que nuevamente, usuario de Zoom, porfa, actualicemos su nombre. ¿Quién más? Let me see. Wilbur, Redmi Note, que I don't know quién es porque no me ha encendido la cámara. Vamos a ver. Who else? Jefferson, todos los que tienen su cámara apagada. Please, cameras on, cámaras encendidas. Here we go. Ok, participación activa. Recuerden que todos estamos en el mismo nivel. Nadie está más avanzado, nadie sabe más que el otro compañero. Todos estamos iniciando el mismo día la clase con el mismo contenido, así que no tengan miedo en participar o en equivocarse. Please, participate actively. Participen activamente. Usemos el chat de WhatsApp y el chat de Zoom correctamente. Un muy buen ejemplo es que miren, entre todos nos estamos ayudando aquí en el chat de Zoom, para ayudarle aquí al compañero. No sé si ya pudo Mauricio escucharnos. Sí, ya los escucho. Very good job, Ben. Así nos apoyamos entre todos. Mientras yo hablo, ustedes apoyan al compañero y hacemos así. Igual en el chat de WhatsApp. ¿Ya todos están en el chat de WhatsApp? Yes, no? Yes. You sí. Are, okay, very good. En el chat de WhatsApp se comparte información. Yes. Ok, por ejemplo, la clase que no pudimos tener ayer, ayer era nuestro inicio. Se compartió esa información en el chat de WhatsApp.
El enlace de la clase siempre va a ser el mismo. En caso de que se los olvide, pueden solicitarlo por ahí. Encontré este video, compañeros. Quiero compartirlo con ustedes de la clase. No material que no tenga que ver con la clase. Lo comparto en el chat. Encontré esta hoja de trabajo que puede ser útil para repasar el contenido. Voy y lo comparto en el chat de WhatsApp. Compañeros, no entiendo la sección 1 y este ejercicio en específico. Les consulto a mis compañeros. ¿A dónde? ¿En él? En el chat. ¿En el chat de qué? En el chat de WhatsApp. De WhatsApp, porque el de Zoom se cierra cada clase, pero en el de WhatsApp ahí van a estar todo lo que compartamos. Excelente. ¿Qué más? Levantar la mano y siempre mantener el respeto. Usemos Zoom para levantar nuestra mano. Miren, like this one. Levante su mano virtual. La podemos bajar. A mí me aparece en la pestaña de reacciones. Levanto la mano. Bajo la mano. Me gustó lo que el compañero, el comentario que hizo, la participación, ¿ok? Le damos un aplauso virtual también al compañero. Teacher, me gusta, like. También doy like a la clase. What else? No sé, se nos fue por ahí un chiste en inglés. Ay, teacher, I like it. Usen las reacciones, interactúen. What is that, teacher? Me sorprende también en inglés, en alguna cosa que veamos. Me gustó la participación de los compañeros. Your heart. But we can also celebrate. Okay? Usemos las reacciones. But this one mainly. La principal, ahí veo que varios están practicando. Excellent. Me sirve muchísimo que ustedes levanten su mano virtual. Porque cuando comparto la pantalla, mis diapositivas y todo, no puedo verlo. Solo veo a tres pantallitas, pero quiero participar, teacher, pero no lo estoy viendo porque veo solo mi pantalla. Automáticamente ustedes levantan su mano, yo puedo saber quiénes quieren participar. Por ejemplo, ahorita tengo 7 que han levantado la mano y puedo saber en qué orden la han levantado, quién es el primero que quiere participar y así. Y una vez ya participen, pueden, miren, bajar la mano. Okay, excelente. So please, utilicemos ahí esas herramientas de Zoom. Y el respeto siempre hacia los compañeros cuando estemos participando y cuando estemos trabajando en grupos. Y así nos veríamos de bonitos si todos encendiéramos nuestra cámara. Look at this picture. A veces nuestra meta, que todos enciendan su cámara y que se vean tal cual está esta imagen. Can we do it? ¿Será que podemos hacerlo? Yes or no? You look beautiful. ¿Se ven? Yes. Hermoso. Of course we can. No es nada imposible. Very good job. What else? ¿Qué más tenemos por acá? I was explained. Ya les decía, 80% de asistencia en las clases. Muchas veces se presentan inconvenientes. Justifíquenlo por el chat de WhatsApp. Teacher, está lloviendo fuerte, no puedo conectarme. Se me salió, me salí de la clase sin querer, se me acabaron los datos. Dejen todo eso en el chat de WhatsApp, grupal, para que justifiquemos la ausencia o por qué nos hemos salido de clase y no estuvimos toda la clase completa. Y nuestro inicio de clases estaba programado para el 10 de octubre, pero ya todos sabemos la emergencia que tuvimos por la tormenta. En este caso, se pasó el inicio para este día, 11 de octubre. Ya vamos a explicar ciertos ajustes en fechas de finalización. Recuerden que nuestra clase inicia a qué horas. What time? ¿A qué horas inicia la clase? 8 p.m. 8 p.m., ok. Sí, explicarles tal vez
estoy con un grupo de 7 a 8 y puede ser que por algún detallito me tome 1 o 2 minutos para cambiar de clase, ¿ok? Vengo de una clase y me paso a esta, ¿ok? Por si ven que, ay, la teacher se conecta 3 minutos tarde. No, es que estoy haciendo el cambio de grupo a grupo, ¿ok? Pero siempre trato de finalizar exacto el otro grupo para que ustedes no pierdan ningún minutito, ¿ok? Y muchas veces si nos extendemos esos 2 minutos después de la clase o 3, es para que ustedes tengan exactamente sus 60 minutos de clase, ¿ok? Please, no olviden, 80% lo mínimo de asistencia a la clase y 80% en el desarrollo de tareas y evaluaciones en plataforma para que ustedes puedan obtener sin ningún problema su diploma al finalizar este módulo. Questions, preguntas. Let me listen to you. Questions? No? No. Okay. Con respecto a las tareas y evaluaciones, se divide el módulo 1 en 5 secciones, 4 semanas. Desarrollamos 5 secciones en 4 semanas. The first week, o sea, esta semana, vamos a desarrollar sección 1 y sección 2. Ya les muestro cómo luce en plataforma. En la semana número 2, que es la otra semana, vamos a desarrollar la sección 3 únicamente y el examen de mediado de curso, midterm exam. Nuestra semana 3, estaríamos viendo la sección número 4 y avanzaríamos, o se espera que ustedes avancen en plataforma, un 50% de la sección 5, que es la última, para que nuestra última semana solo nos quedemos complementando lo que resta de la sección 5 y su examen final, ¿ok? Ahí está, creo que esta información ya se las compartieron también en WhatsApp, si no, aquí está. Les muestro la plataforma. Ya todos accesaron a plataforma. Si les sirvió su usuario, la contraseña. ¿No? Yes. Si no, tratemos de ingresar a la plataforma. But before, antes que continuemos, voy a chequear la asistencia. Let me check the attendance list. I'm going to read your full name. Leo su nombre completo. Me corrigen si es que está escrito mal alguno de sus nombres. Si es que he pronunciado mal también su nombre o apellido. Para que no haya ningún problema a la hora de generar su diploma. Ok, here we go, please. Say here or present. Escuchen su nombre, digan here or present. Alfonso Antonio Aguilar Lobato. Here. Excelente. Ana Maribel Cigarán de Amaya. Brandon Steven Gómez Hernández. Present. Excelente. Brian Alexander Alvarado Lozano. Present. Excellent. Brian Anderson Murillo Spinza. Present. Excellent. Ya ven, tengo dos Brian en esta clase. Cindy Jacqueline Guardado González. Present. Excellent. Daniela Michelle Villanova Rosales. Present. Excelente. David Emerson Cañas Guerra. Present. Ok, David. Diana Lisbeth Mena Lucero. Present. Very good, Diana. Eric Orlando Nolasco Rodríguez. Present. Muy bien, Eric. Fabiola Pamela León Mejía.
Present. Very good, Fabiola. Erlinda Amalia Luna Gudiel. Present. Very good. Ingrid Marisela Flores Ramírez. Here. Very good. Jefferson Alexander Cruz Correa. Jefferson. Okay. José Luis Márquez Ramos. Present. Excellent. Carla Guadalupe Hernández Fuentes. Present. Very good. Catherine Giselle Bonilla Oliver. Present. Excellent. Laura Concepción Mena Garay. Present. Very good. Marlene Elizabeth Lemus de Alvarenga. Present. Excellent. Marlon Ernesto Medina Espinosa. Present, teacher. Ok, Marlon. Vamos a ayudarle. No sé si puede actualizar su nombre, Marlon. O le ayudamos. Porque aparece como usuario de Zoom. Bueno, ahí está. Don, ya le ayudamos. Marvin Moisés Méndez Rivera. Okay, well, present. Okay, excellent. Mauricio Antonio Molina Amaya. Present. Very good job. Nelson Aristides Lazo Vázquez. Okay. René Giovanni Martínez Aguilar. Veo que está ahí. No sé si tiene problemas, René, con su audio. Yes, no puedo escucharlo, pero veo que ahí está. Don't worry. Roxana Rosemary Vázquez Chávez. No. Wendy Beatriz Toledo de Rodesno. Presente. Very good job. Wilber Samuel Díaz Mendoza. Presente. Excellent. Wilmer Stanley, Stanley Polanco Valle. Here. Okay, so tengo a Wilmer and Wilmer, very good. Xiomara Nathalie Rivera Ríos. No. And Zuleima Emperatriz Álvarez de Ramírez. Present. Very good job. Alguien que no haya mencionado o que no pudo activar su micrófono a tiempo. Just let me know, please. ¿No? Ok, let's go back. Yeah, tell me, Ana Maribel, dígame. Teacher, no pude activar mi micrófono, pero cuando mencionó mi nombre. Ah, muy bien, ahorita le ayudo. Yo igual no lo pude activar, hasta ahorita estaba viendo, pero sí he estado presente desde que inició. Vaya, Xiomara, es verdad, Ana Maribel le había puesto ausente en Xiomara. Igual, Xiomara, ya le actualicé, no se preocupe. Gracias. Ok, let's go to the platform. Ah, antes que olvide, ayer era nuestra clase número uno. Y tenemos clases de lunes a jueves, from Monday to Thursday. Porque se presentó esa eventualidad, necesitamos reponer esa clase esta semana. Nos tocaría este viernes como clase especial, ¿ok? Sí es cierto que viernes no tenemos clase, pero necesitamos cubrir esta clase. Viernes 14. Este viernes 14 de octubre vamos a reponer la clase que no tuvimos ayer. Y si se fijan, en la semana 4, que va del 30 de octubre al 4 de noviembre, que es nuestra última semana, tenemos el 2 de noviembre. ¿Qué tenemos el 2 de noviembre? Who can tell me? ¿Quién me dice? 2 de noviembre.
Día de Muertos. Ah, muy bien. Entonces, igual, tendríamos esa pausa el 2 de noviembre, pero tenemos que reponer esa clase. ¿Cuándo lo haríamos? El viernes 4 de noviembre. Así que estaríamos finalizando el 4 de noviembre. Desde ya les aviso, tenemos esas dos fechas especiales, viernes. Pero en nuestra siguiente semana y la semana 3, esperemos que no pase nada para que sí puedan tener sus clases de lunes, sí, de lunes a jueves, ¿ok? Is it clear? ¿Está clara esa información? Yes, no. Yes. Yes, teacher. Yes. Sure, teacher. Yes. Very good job. Okay, so let me show you what we have in the platform. Okay, René, gracias por escribirme, René. René Giovanni, ahorita actualizo su información. Ya le puse presente, René Giovanni. Gracias. Let's go to the platform and let me show you what do you see, what do you find there. ¿Qué encontramos en la platform? Ah, no, esta es la asistencia, this one. Ok, ¿pueden ver la platform? ¿Pueden ver la plataforma? Yes. Very good. Yes. Ok, el curso, yes. Very good, gracias por confirmarme. As you may see, tenemos 5 secciones. Section number 1, section 2, y en la section number 3, aquí tenemos nuestro primer examen, ok, midterm exam. Luego tenemos section 4, y en la section 5, vamos a tener nuestro final exam. ¿Qué más encontramos? Pueden ir midiendo su progreso en la plataforma. ¿Cuánto nos pedía? Por lo menos completar la plataforma, ¿qué porcentaje, si se recuerda? 80%. 80%. Que sería acá, se va dibujando una barra cada vez que completamos un ejercicio. Pero sé que podemos dar el 100%, claro, I know you can do it. ¿Qué más? Encuentran aquí en la pestaña de videoconferencias todas las clases. Ahorita, si se fijan, ya se está grabando la clase y solo ustedes tienen acceso a sus clases. Nadie más, ningún otro compañero de otro curso, nadie tiene acceso a estas clases, solo ustedes, ¿ok? Y van a encontrarlas aquí en la pestaña de videoconferencias. Se están actualizando a diario, ¿ok? En mi caso, siempre subo las clases en las noches. Ya los que manejan la plataforma las están actualizando al día siguiente, tipo 8, 9 de la mañana. ¿Okay? Si quieren repasar nuevamente la clase o si no pudieron asistir, ahí las van a encontrar. Students Manual, aquí está su libro, miren. Está en forma digital, pueden descargarlo, tenerlo a la mano durante la clase. Van a ver ejercicios que voy a tomar de aquí, de este libro. Igual hay material extra que yo voy a compartirles para que ustedes puedan ir repasando. ¿Y eso se puede descargar para imprimirlo? Fíjense que yo prefiero que lo tengan en digital porque las únicas evaluaciones que van a ser ponderadas no son estas del libro. Son estas. Look. Así que si ustedes quieren imprimirlo, bien, pero no, mejor mantengámoslo en digital, ¿ok? Ok. Muy bien. Cada vez que entren a una sección, ustedes van a ir, bueno, está tardando, encontrando videos y hay unos lapicitos, look, que se llaman Knowledge Check. Los lapicitos son los ejercicios que ustedes tienen que ir complementando. Miren, aquí completamos con una palabra. Yo porque ya lo completé, me aparecen automáticas, pero ustedes tienen que ir completando. Y cuando ya lo tengan, miren, le dan enviar. Asegúrense que les aparezcan los cheques verdes
que dice la respuesta es correcta. Si aparece en rojo una X, es porque algo está fallando, ¿ok? Alguna mayúscula que no corresponde, algún punto que nos hace falta. Y siempre revisen que sean los puntos completos. En este caso eran 25 puntos de 25. Y ya van a ver qué pasa con el progreso. Progress. Miren, aquí está ya mi primera evaluación completada. Ahorita solo tengo un 25% de avance porque solo he completado un ejercicio de la sección número 1. Así que todos los que tengan el lapicito son los que ustedes necesitan completar para finalizar la sección 1, 2 y cada sección, ¿ok? Preguntas, questions about this. Questions. Aquí está. En esta sección 1 tenemos 2, 3, ¿cuántos ejercicios? Creo que son 4. 4 ejercicios que ustedes deben completar. Siempre son ejercicios de completar. Puede incluir un audio. Puede incluir gramática. Una conversación. Aquí solo selecciono cuál es el correcto. Y así van ustedes completando. Esas son sus tareas, ¿ok? Preguntas, yes. Questions. Si no, nos vamos ya. ¿Cuál es mi primer clase? What is the topic? Mi primer tema. Look. Section number 1. ¿Cómo se llama la section number 1? What is the title of section number 1? It's night. To meet you. What is that? ¿Han escuchado eso antes? It's nice to meet you. What is that in Spanish? It's nice to meet you. Un gusto en conocerte. Oh, un gusto en conocerte. Como que yo le diga, hey, class. It's nice to meet you. ¿Ok? Y el tema que vamos a tener para esta clase es una conversation. Una conversación. La podemos encontrar aquí. En la sección número 1. By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Aquí entra el famoso verbo to be. Al finalizar esta lección, todos ustedes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismo usando el verbo to be. Here we go, okay? Primera actividad, vamos a escuchar. We are going to listen and then practice to this conversation. Algo que sí quiero resaltar es que solo en los módulos iniciales van a tener esta bondad, tener la transcripción a la par del audio, del video. Ya en los módulos, cuando vayamos avanzando, se acaban estas transcripciones para que vayan acostumbrándose a solo escuchar, ¿ok? But okay. Now, here we go. Very good. First video, here we go. You may access this audio program. At okay, here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Let's go back and listen again. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great.
In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, let me show you the conversation again. Hi, my name is Michael Oda. Okay, let me ask you, who do you see in this picture? ¿Quién ven esta picture? What's his name? And what's her name? Descubramos la información. What's his name and what's her name? ¿Cómo se llama? What's his name? Jennifer. Oh, Jennifer. Michael. And Michael. Jennifer and Michael. Where are they? ¿En dónde están ellos? Where are they in this moment? At the park. In the classroom. In the classroom. In the school. Okay, at the school, in the classroom. Very good job. And what are they doing? ¿Qué están haciendo? What are they doing? It is speaking with about you. Okay, they are speaking, giving information, dando personal information. Que en otras palabras en inglés sería introducing. Keeps ask with your name or with your about you with something. Giving like your name and something else, right? Más información. Miren, en inglés se llama introducing, presentarse. Introduce, presentándose a sí mismo, introducing themselves, okay? For example, this is a partner, this is a talk about yourself, right? Excellent, Marvin. As you may see, si se fijan, solo dan básica, información bien básica, okay? Por ejemplo, nombre y apellidos, creería. In English, it's very common to listen to type of introductions. Podemos escuchar dos tipos de presentación. En este caso podemos ver que es informal. Because, ¿qué está diciendo? Hello or hi? Hi. Hi. So this is informal. Hi. Y, ¿cómo pueden presentarse ustedes mismos? Usando la estructura típica que es my name is. ¿O qué otra forma pueden observar en la conversation? ¿De qué otra forma se pueden presentar? My name is one. Seamos curiosos. ¿De qué otra forma pueden decir su nombre? I am. Very good job. Yeah. O en forma corta, I am. I am. Yes. Tell me, Ingrid. I am. I am. I am. I am. Okay. Oh, I am. ¿Cómo se llama la conversación? Look. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. I am Jennifer Miller. Es otra forma de presentarse. O podemos decir, my name is Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. My name is Elena Argueta. I'm Elena Argueta. ¿Ok? Dos formas diferentes de presentarse. ¿Cuál es la más? Si quieren sonar más natural, yo usaría esta. I'm. I'm Wendy de Rodesno. I'm Eric Molasco. I'm Brian Murillo, I'm Alonso Aguilar. Suena más natural. I am, I am. Y le sigue un saludo. It's nice to meet you. Jennifer, nice to meet you too. It's nice to meet you, Jennifer. Un gusto de conocerte, Jennifer. Nice to meet you too. Gusto de conocerte. También. I'm sorry. What's your last name again? Ah, se me olvidó el apellido. Lo siento, I'm sorry. What is? ¿Cuál es? What's your last name again? ¿Qué significa last name? What is the meaning of ¿cuál es su segundo apellido? ¿Qué su apellido? Es last, ah,
En este caso, apellido. ¿Ah? Si quisiéramos decir segundo apellido, second last name. Pero aquí se le pregunta su last name. Y decimos again, otra vez. Esto para no decir, ay, se me olvidó tu apellido. No, tenemos que sonar un poco más amables. Por eso decimos, I'm sorry. What's your last name again? ¿Cuál era tu I forget it. Oh, I forget it. Para evitar decir, se me olvidó. Puede ser que la persona diga, ah, no estaba prestando atención a mi información o no tiene interés en mi información. Entonces, para evitar decir, se me olvidó, que a muchos nos pasa, decimos, what's your last name again? ¿Cuál era tu apellido? Ah, es una forma de sacar información de una forma más amable. As you may see, miren acá. It's very common, muy común, dar su primer nombre y su primer last name, su primer apellido. Jennifer Miller. Michael O. In your case, ¿qué prefieren ustedes? Dar su primer last name, perdón, su primer name y primer last name, o cómo dan su nombre, cómo se presenta. My first name. First name. And is Rivera your first last name? Marvin, is Rivera your first last name? ¿Es Rivera su primer apellido? My first name, this is Marvin, and then so last Mendez, right? Oh, so Rivera is your second last name. Rivera es el segundo apellido. Yeah, yeah, okay. Of course, right. Okay, en mi caso yo ocupo mi segundo name, my second name, y mi primer apellido, first last name. ¿Qué combinaciones hacen ustedes, Marlene? ¿Cómo da su nombre? My first name, Marlene. Ajá. Marlene, ¿y qué apellido usa? My last name, de Alvarenga. Ah, imagine, ella usa Marlene de Alvarenga, no dice Marlene Lemos. Interesting. So it's up to you. Ustedes deciden cómo presentarse. One more time. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay, como primera actividad, first activity, vamos a practicar en parejas. Les voy a compartir esta picture a WhatsApp. Me indican si la recibieron. Y luego nos vamos a unir en parejas. Y I'm sorry, a veces no puedo leer a tiempo el chat de WhatsApp, ¿ok? Pero ya voy a estar contestándolos. Ok, para el que se unió ahorita y va la información. Did you get the picture? ¿Recibieron la picture? You did? Yes. 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 Okay. Yes. Vamos a trabajar en parejas. Les doy de 3 a 4 minutos. Practiquen. Of course, no van a decir, I'm Jennifer Miller. I'm Michael, porque yo no tengo Michael y ninguna Jennifer Miller. ¿Qué van a decir entonces? My name is. Y dan su información. Y su compañero, ¿qué va a decir? I am, or I'm. Y dan su información. Luego pregunten, I'm sorry, what's your last name again? Y ahí se corrigen dando su apellido. Is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Yes, no. Ok, yes. Trabajemos en parejas. Si en caso no pueden unirse a la sala, quédense en esta sala principal y practican con sus compañeros. Go class. Vamos a practicar. Go please. Practice the conversation. Very good job.
Excellent. Okay, I'm still missing Wendy, Daniela, Brian, Nelson. ¿Recibieron la invitación para unirse a la sala? No? Yes, teacher. Okay, vamos, tenemos 5 minutos todavía. Go, please. Go with your classmates. Los están esperando ahí en la sala. Vayan con sus compañeros. Go and practice, please. Erlinda, Brian, Jefferson, David, Giovanni, Eric, Wilbur. No pudieron unirse a la sala. ¿Puede mandar otra vez el enlace o no sé? Sí, por favor, por favor. Les tiene que aparecer una invitación, una notificación en su dispositivo que les está pidiendo moverse de sala, pero ahorita les ayudo. Ok. Eric, ahorita. ¿Ya le apareció Eric? Muy bien, ahí estamos. Brian, Carlita, ¿qué pasó? ¿No le salió la invitación? No, teacher. Carla, ¿y ahora Carla, Brian, y ahora? Yes, teacher. Ok, excelente. Vamos, practiquen. Ajá, René, Giovanni, Jefferson, ¿ya practicaron? Did you practice? ¿No? Where are you, Jefferson? Si no practiquemos, René. Ok, yo empiezo, René. Usted me responde. Hi, my name is Elena Argueta. Ajá, René. ¿Qué sigue de la conversación, René? I am Jefferson Correas. Ah, ok. No sé si René tiene problemas. Bueno. It's nice to meet you, Jefferson. Pleased to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? My last name is Cruz. It's Cruz, very good job. Ok, Jefferson, tratemos de practicar con René, ok? Tal vez no le funcione el audio. ¿Puedo activar aquí? No, okay. Hi. Hello, Cindy. Cindy, me la dejaron solita, Cindy. Sí, señor, no sé si se me escucha. ¿Me escucha? Sí, sí, ya le escucho. Quizás sí, ajá, ¿qué pasó? La compañera no se le escuchaba, no podía. ¿Quién era? Marlene. No se le... Sí, Marlene. Ah, ok, ajá. Ahorita la regreso por acá. A veces eso pasa, pero no se preocupe, aquí le traemos a Marlene. Practiquemos, Cindy. Aquí voy yo. Va. Hi, my name is Elena Argueta. I am Cindy Guardado. It's nice to meet you, Cindy. Más o menos. Y de ahí tienes que seguir la oración, ¿verdad? Ajá, leamos, practiquemos. Ahí está Marlene, ya regresó. Excelente, Marlene, ¿ok? Practiquen. Sí, perdón, tenía una fallita por aquí. I know, don't worry. Me dejó solita Cindy, don't worry.
Okay, but practice. Tenemos dos minutos todavía. Practice, please. Okay. Hi, my name is Marlene de Alvarenga. And where is Cindy? ¿Qué se me hizo Cindy? Okay, practiquemos, Marlene. I'm Elena Argueta. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me. What's your name? Okay, vamos. Ahora ustedes. Go, please. Go, class. Permítame. Ajá, sí. Espérame. Hi. Espérame. El de inglés. Quiero ver. You repeat, please. Excellent. What does it mean? I don't understand. Oh, you are a little bit boys. Oh, this is boys or girl? What about you? I don't understand, right? Boys. Ah, yes, of course. Boys. I am a boys. I am a man, right? Okay. Did you practice? Mauricio, Eric, Diana, Marlon, Brandon, ¿ya practicaron? Did you practice? Yes. 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 Yes, teacher. Yo no les creo. Come on. Okay, voy a confiar. Let's bring back your classmates. Tengamos a sus compañeros de regreso. Excellent. Siempre les doy más tiempo, pero ahora había mucha información. Don't worry. Tomorrow we are going to practice more. Let's see. Veamos si es verdad que practicaron. Let me pick one volunteer. Voy a elegir un voluntario. Let me see. Let's wait for your classmates. Okay, don't worry. Algunos tuvieron problemas para unirse a la sala. Otros los sacó de la sala. Otros ni siquiera alcanzaron a unirse a la sala. Vamos a ir acostumbrándonos. No se preocupen. It's the first class. Y elijo a, I'm going to pick Ana Maribel. Are you ready? Are you ready, Ana Maribel? Yes or no? Sí. Okay, here we go. Hi, my name is Elena Argueta. Maribel de Amaya. It's nice to meet you, Ana. Nice to meet you too. One more time. Nice to meet you too. Otra vez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Okay. I'm sorry. What's your last name again? It's De Amaya. It's De Amaya. Very good job. Ana Maribel, elija el siguiente voluntario. Bueno, siguiente víctima. Next victim, please. Carla Guadalupe. Okay, Carla. Vamos a ver si está lista Carla. Hi, my name is Elena Argueta. Hi, my name is Carla Hernandez. It's nice to meet you, Carla. Nice to meet you too, Elena. I'm sorry. What's your last name again? My last name is Hernandez. Hernandez, excellent job. Carla, pick one boy. Elijamos un chico. Okay. Marvin. Marvin, okay, Marvin, are you ready? Yes, of course. Yes, of course, always ready, dice. Hi, my name is Elena Argueta. Hi, my name is Marvin, and you, what about you? What's your name? I'm Elena Argueta. It's nice to meet you, Marvin. All right, that is so fine. Okay. I'm sorry, what's your last name again? Okay, my last name. This is Marvin. Your last name or your name? Last name. Last name. Yes. This is Rivera, right? Rivera, very good job. And se atrevió a agregarle un poquito más a la conversation. Xiomara wants to participate. Right, Xiomara?
¿Sí quiere participar, Xiomara? Or do you have a question? Your microphone, please. You're mute. Hola, quería participar también. Don't worry. Vamos, empiece, Xiomara. Hi, my name is Xiomara Rivera. I'm Elena Argueta. It's nice to meet you, María Elena. Carmen Elena, perdón. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name, okay? Again, again, again. Otra vez. What's your last name again? What's your last name, okay? Last name. Last name. Again. Again, what thing? Again, again. Again, again. 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 Como que la I no se pronuncia. Again, no, oh, again. Again. Muy bien. It's Argueta. It's Argueta. Very good job. Okay, because of time, you did a great job. Por el tiempo. ¿Qué si se me olvidó no el apellido? Se me olvidó el nombre. ¿Cuál es la pregunta que hago? What is the question? ¿Cómo hago para preguntarle el nombre otra vez? I'm sorry. I'm sorry. What is your name again? Muy bien. Ay, clase, pero se me olvidó su cell phone number. ¿Cómo se lo pregunto? I'm sorry. What is your cell phone number again? Ah, René, ¿cómo le pregunto el número de teléfono otra vez? René Giovanni. I'm sorry. Cell phone number. Ajá, what is your cell phone number again? Muy bien. Y se me olvidó su email. Su correo electrónico. ¿Cómo se lo pregunto? Cualquiera de la clase. Sorry. Email. What is your email? Again. Again. Ay, se me olvidó su... ¿Qué más se nos puede olvidar? WhatsApp. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. What's your WhatsApp? Again. Again. Y se me olvidó su dirección. I'm sorry. I'm sorry. What's your address again? Okay. Aquí me equivoqué en el spelling. I'm sorry. What is your address again? Okay. So, lo que vemos, podemos adaptar esta misma pregunta para volver a preguntar información personal. Email, cell phone number, address, ¿qué más? Name and last name, ¿ok? Don't forget to practice. Va a ser lo primero que les pregunte mañana al iniciar nuestra clase, ¿ok? Class is over. Se acabó nuestra primera clase. Thank you, class, for participating. Don't forget to practice. ¿Nos vemos cuándo? Mañana. Tomorrow. What time? Tomorrow. And the same time. 8 p.m. 8 p.m. Okay, so. See you later. See you tomorrow. Have a good night. Bye bye. Bye. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you too. Good night. See you soon. See you later. Nice to meet you. Bye, class. Have a good night. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye.